Blessed by its privileged geographic location, being the only country in South America with coasts on both the Pacific and the Atlantic, Colombia is mountainous, mystical, and a nation proud of the coffee it produces. As we travel Colombia from south to north, we discover a diversity of people, cultures, and cuisine, but also of topographies, climates, and ecosystems. In the southernmost tip, we find the enigmatic Amazon jungle that gives life and preserves a wealth of natural resources and ancient ways of life. As we move to the northwest, we encounter the Andes mountain range, which, as it reaches Colombia from Ecuador, separates into three individual mountain ranges: the western, central, and eastern Cordillera. It is at this geographic point, known as the Mazateco Colombiano, where Colombia's two main rivers are born, the mighty Magdalena and the Cauca River, which also act as a diversion point of the three cordilleras and end of the Caribbean Sea. It is in these mountain ranges, which crisscross the entire country, where most of the coffee in Colombia is grown. These mountain ranges feature thousands of microclimates, snow-covered peaks, volcanoes, and breathtaking valleys. Lo más orgulloso de tener esta finca, inclusive lo comentaba con mi papá, que el orgullo más grande le decía a él, yo creo que son los suelos y esa oferta ambiental que tenemos y la ubicación. Muy, muy elegante, o sea, eso es un... Es lo mejor que tenemos, le decíamos, mire, vea, por ejemplo, los suelos que tenemos, las variedades, o sea, y lo que él comentaba, aquí lo que uno siembra, eso se da. Entonces, eso lo hace uno ser muy orgulloso. This diversity, nourished by the rich soils and climatic confluences of the Pacific, Andes, and Amazon, makes Colombia a sweet spot that fosters year-round coffee production and harvests of remarkable quality and consistency. Colombia entero disfrutamos de algunas propiedades muy exquisitas, que son nuestras montañas. El medio ambiente para nosotros eso nos favorece muchísimo, porque por aquí las lluvias no faltan. Las lluvias no faltan, nuestros cultivos son rociados. Y cuánto más nosotros que estamos ubicados a la calpía de un páramo. Nosotros estamos a unos, digamos, a unos 30 kilómetros del páramo, donde está nuestra finca. Entonces, acá tenemos unas propiedades muy exquisitas, que son exquisitas. Entonces, eso nos favorece muchísimo para la producción de nuestro café de alta calidad. The history of coffee in Colombia goes back more than two centuries, with the first seeds coming from the Caribbean islands through Venezuela. At the beginning, most coffee farming was based in the easternmost part of the country, what is now today the departments of Santander and Cundinamarca. But it was not until the mid-19th century, after Colombia's independence from Spain, that coffee production took off. Settlers in Antioquia and Caldas started to conquer virgin lands in the mountains of Colombia's central cordillera to grow coffee. In the early 20th century, after the completion of the Panama Canal in 1914 and the construction of railroads that connected the mountains with the ports in the Pacific and Caribbean, which made exporting coffee easier, Colombia started to become a coffee powerhouse, known for its mild-washed Arabica coffee. For the past century, coffee has been an essential part of Colombia's culture, so much that coffee growers in Colombia are known as caficultores. Colombia's claim to fame as a high-quality origin came after the Colombian Coffee Grower Federation launched the legendary Juan Valdez marketing campaign in the 1960s. Juan, a fictitious coffee grower, and his mule, Conchita, started to appear in advertisements all over the world, teaching consumers about coffee production in Colombia and why it was the richest coffee in the world. The campaign not only positioned Colombia's coffee as the world's best, creating a reputation worldwide as an everyday coffee that is soft, full, and balanced, it also ignited an intense pride and passion for coffee in the minds of Colombians. El café colombiano tiene esa sensación agradable, floral, dulce, en la que usted puede encontrar muchos atributos muy bien marcados, muy bien definidos, muy claros, que son los que finalmente lo destacan en los mercados internacionales. Entonces, quizás puede ser la posición geográfica, digamos que el geotopo en el que esté,
Eso hace que también de pronto tengan también ese tipo de cosas, pero yo creo que también acá es muy importante y es que en un país como Colombia, igual pues la mayoría de los países de Latinoamérica productores son países que hacen un proceso muy artesanal, ¿no? Hay muchas manos de por medio, no hay máquinas, sino manos, familias que están ahí trabajando el producto, que hacen que tenga como esa esencia principal que lo caracterice a diferencia de quizás de otros países productores. To protect Colombia's reputation as the best coffee in the world, Colombia was one of the first coffee producing countries that developed strict physical quality standards for export and performed quality control at port for every single lot that was exported, guaranteeing the world received a clean and unparalleled product every single time. Today, Colombia is the third largest coffee exporter after Brazil and Vietnam, with almost 500,000 coffee farmers, most of them small-scale farmers. Coffee is produced in more than a half of Colombia's 32 departments, the majority of them located along the three cordilleras. Arabica is the only species cultivated in the country, with several varieties grown by farmers, from traditional ones such as Típica and Caturra, to the rust-resistant varieties developed in Colombia by its own coffee research institute, Cenicafé, like Colombia and Castillo, to exotic varieties such as Pink Bourbon, Geisha, Wush Wush, Laurina, and others. Pues realmente es el aspecto social, en el sentido de que cuando uno trabaja con productores, aprende uno de todos un poco, pero lo más representativo para mí es como la interacción con personas, ¿sí? Con personas de diferentes, digamos, a niveles educativos, por ejemplo, con diferentes experiencias y ver cómo de un productor a otro pueden cambiar las cosas, de una finca a otro las cosas cambian y que la comunicación con los productores entre ellos es tan rápida y es tan buena que ellos comparten mucho sus experiencias y es algo como si no hubiera como egoísmo, ¿sí? Entonces eso es una experiencia muy bonita con ellos, porque uno aprende como en esa parte, de que si yo tengo un conocimiento y se comparte, todos podemos ganar. Lo que más me gusta de trabajar con café, eso es... Mire que en este ámbito de trabajar con café se distinguen muchas personas y gente que sabe mucho, uno cree que se la sabe todas en café, y gente que sabe mucho más, ¿sí? Bastante, entonces siempre uno aprende cosas nuevas. Y en café, lo que le comentaba, o sea, el mundo del café es muy extenso, es grande y siempre uno da con personas que saben un poquito más. Entonces, conocimiento. Much has changed since coffee's arrival in Colombia, including the caficultores who grow it. For coffee growers in Colombia, coffee is tradition and a way of life. Their families have been growing coffee for generations, deciding to honor this legacy with pride and passion, making coffee better throughout the years. A mí lo que más me gusta del café, no sé, estar interesado en ese producto, me gusta, me nace, eso es como la parte cultural mío, lo que mi papá y mi mamá me han infundido, la caficultura, ese es el producto que verdaderamente está en mí. En el caso de Carabela nos dijo, no, es que ustedes tienen que recoger solo granos maduros, deben de hacer un beneficio con unos tiempos de fermentación, el secado no puede ser tan rápido como secábamos antes nosotros. Si podíamos secar un café en 2 días para calentar el sol día y noche, excelente, eso era nosotros la maravilla, pero eso no sirve para calidad. O si comprábamos un silo, pongámoslo a secar a 80 grados en el silo o a más, porque eso se secó rápido y ahí tampoco hay calidad. Entonces, yo digo que el cambio fue extremo, es hacer algo muy diferente a lo que sabíamos cuando yo era un niño o era un joven a lo que estemos ahora. Pero eso ha generado algo muy positivo en las familias caficultoras y en cada uno de nosotros. Today, you will find coffee producers that are innovative in their processing methods, planting new varieties, and implementing sustainable farm practices. We have also seen remarkable demographic shifts recently, including more women producers, generational change, and new producers who have come back from major cities. Colombia has long been famous for its outstanding washed coffee, but now a new generation of producers is experimenting with prolonged fermentations,
honeys, and naturals, pushing the envelope of what Colombian coffee can be in ways that would have been difficult to imagine even a decade ago. Bueno, las tres palabras para identificar el caficultor colombiano. Los caficultores colombianos son inquietos, son comprometidos y son emprendedores. Inquietos, pues, porque el caficultor cada día está buscando alternativas de mejorar su producción, su calidad de café. Entonces, hace muchos ensayos. Por eso digo que es un caficultor inquieto. El compromiso es porque él está muy, muy metido de lleno con su producción, ¿sí? De hecho, los productores, los caficultores, prácticamente viven de café y casi solamente tienen café, su gran mayoría. Y emprendedores, porque los productores generalmente inician con un emprendimiento y ellos van con unas miras a mejorar y pues ellos tratan de establecer lo mejor desde el inicio. Yo creo que el reto del café y el más retador es siempre mejorar el perfil de taza. Cuando yo empecé los procesos de café, nosotros sacábamos un 83, que hoy es un café taza limpia, un café normal. Para nosotros, eso nosotros muy contentos, que porque nos decían que el café era 83 y era un café taza limpia, que tenía de pronto pues un atributo. Hoy la mayoría del café nosotros lo sacamos taza 85, que es mucho más exigente, pero el reto es subirlo a 86, 87 puntos, sacar unos microlotes. Es el reto más grande, mejorar, porque por eso nos pagan más. Entonces, al pagarnos más, eso da un impacto muy positivo, nos da mejor calidad de vida, para resumirle todo. Caravela has been working in Colombia since 2001, being our first origin and still is our flagship origin. Today we work directly with almost 3,000 small-scale producers across four departments, Cauca, Huila, Nariño and Tolima. Together, our producer partners' annual deliveries yield over 30 brands, each one representing a distinct flavor profile and origin, plus hundreds of microlots from individual producers. The coffee producers with whom we partner tend to be highly passionate farmers with an entrepreneurial spirit, always seeking innovation. In most cases, work is a family effort where each family member plays a key role. Gracias al café, con esta finca hemos podido sacar a nuestra hija adelante. Ella en este momento está cursando el noveno semestre de la ingeniería agronómica y pues ha sido un apoyo muy importante para nosotros acá en la finca. Entonces ella nos está orientando que también cómo debemos, está aprendiendo el tema de fertilización y nos está enseñando cómo debemos de manejar el tema de la finca también, y ha sido un bastón para nosotros. Y también pues ella también le dio por fue muy emprendedora y le dio por sacar nuestra propia marca de café, en el cual llama Jena Coffee Gaitania, y pues vamos veniendo de a poquito y les hemos ido enseñando a la comunidad de acá, de esta vereda, como que lo importante que son los cafés especiales y que se debe consumir un buen café. Empezó a entrar Caravela y empezó a enseñarnos a nosotros los caficultores a mostrarnos ese mundo de lo que es el café, porque nosotros desconocíamos ese mundo de lo que era el café. Y Caravela, con una sencillez muy grande, algo que a mí me gustó muchísimo, don Alejandro, fue cuando él nos dijo a nosotros: ustedes tienen que trabajar con una trazabilidad, y la trazabilidad no es de un año ni de dos años, es a largo plazo, eso es algo de 10, 15 años. A mí me encantó eso, cuando él propone eso, a mí me encanta eso. Y Caravela ha sido, digamos, que la mano derecha de nosotros, el apoyo más fuerte de nosotros, para nosotros poder demostrar que el café es algo grande a nivel mundial y que si le apostamos a la calidad, mucho mejor. Entonces Caravela ha sido el apoyo fundamental para nosotros, las familias cafeteras. Caravela currently has 21 purchasing stations in the country, spread through the four departments where we focus, each one staffed with a quality analyze, most of them being children of coffee growers and trained by Caravela. An integral part of our operation is our PECA program, comprised of 19 agronomists who visit producers year-round to provide tailored recommendations on pre-harvest, harvest, and post-harvest processing, as well as farm management inside to help minimize cost and promote sustainable practices. El técnico PECA lo que hace es reunir
esta cantidad de experiencias de muchos productores a los cuales visitamos y ya producen café de alta calidad y poder llevar esa experiencia a nuevos productores. Entonces nosotros nos convertimos en ese puente de conocimiento, de procesos y podemos ayudar a esos nuevos productores a conseguir su protocolo, su proceso estandarizado para producir el café de alta calidad y a los que ya vienen produciendo a que sean más consistentes también en la taza. Bueno, el día a día nosotros básicamente es, yo diría que es campo y campo, ¿sí? Porque pues los productores necesitan de nosotros, pero es en el campo. Entonces nosotros el día a día es programar hacer la agenda, programar lo que tengamos que hacer en las visitas o asistencias que vamos a hacer, reuniones y pues adecuarnos a cada momento, pero principalmente el 80-90% del tiempo es estar con los productores directamente en los cultivos, en las fincas de ellos. Our dry mill is strategically located in Armenia because of its central location to the main sourcing regions and proximity to the Buenaventura port. There, we receive all of the coffee from our satellite purchasing stations and have our production, logistics, exporting, and quality assurance teams all working together to ensure that roasters receive cleaner, fresher, greener, and better coffee. Our dry mill utilizes modern, state-of-the-art coffee sorting technology, powered in part by our solar roof that provides 25% of the facility's energy requirements. The rest of our quality and administrative team is based in our headquarters in Bogota, completing a team of more than 120 people. Bueno, una trilladora de café especial es compleja. En la trilladora de Carabela el año pasado nomás procesamos más de 1,000 icos. Esto quiere decir que hubo más de 1,000 producciones, entonces es una producción muy minuciada, de mucho detalle, que hace que sea muy compleja. Porque no solamente pasas un solo producto y tienes un solo resultado, sino acá tienes una variedad de productos, una variedad de resultados, entonces es muy compleja. Que es importante pues conservar la trazabilidad, que siempre se mantengan pues todos los procesos y un estricto control de calidad. Eso es digamos que el día a día de una trilladora, que es muy complejo, pero a su vez pues tiene un montón de oportunidades de mejora y es bastante, bastante lindo el proceso. Being our first origin with the biggest team, Colombia has been the cradle of most of Caravela's innovations, experiments and research. Here we have our own Finca Bugravia Research and Development Center, an experimental farm near the city of Popayán in Cauca. This farm provides the invaluable ability to experiment with different varieties, processes, drying techniques, and types of pruning, gathering information we can share with farmers in the 7 other countries where we work. Que Belgravia está para nosotros como PECA, para poder validar esos procesos que de pronto los productores están utilizando, o quieren utilizar, o quieren innovar, o quieren ensayar, y para los que no, nos ayuda también a nosotros tener un punto de referencia para poder aconsejar o recomendar si un productor quiere hacer un proceso y nosotros, mira, ya lo validamos, necesitas tener estas condiciones o necesitas organizar de esta mejor forma para poder obtener estos resultados. Entonces eso nos ayuda también a hablar con propiedad con los productores de ciertos procesos y ciertas cosas que van saliendo en el mercado. Digamos que la producción de café especiales pues no está limitada por ninguna regla ni por ninguna estructura, así que todo lo que sean ensayos, pruebas y evaluaciones están permitidas y nosotros aquí en Belgrado lo que buscamos es abarcar las que tienen más tendencia dentro de los productores que visitamos en los diferentes orígenes. Colombian coffee is highly versatile, offering a wide range of profiles, varieties and processes available year round. You can find iconic and classic wash process coffees that through meticulous fermentation produce pristine, clean cups with fruity and floral notes. This is a coffee that can be used for anything, a single origin espresso as well as in a blend. With the AA grade coffees and up being excellent filter options. From over 30 community blends, we can identify all-star growers with an entrepreneurial spirit who are capable of producing amazing micro lots. Lo mejor de producir café es que la gente lo esté tomando y se sienta que diga, yo me voy a tomar ese café de esa finca porque es un café muy rico. Para mí eso
es muy bueno uno producir café, saber que a alguien le gusta lo que uno hace. Para mí eso es, me siento bien. Find coffees from different quality grade levels and create incredibly special and long-lasting relationships, bringing you consistency every year. Join us in making Colombian coffee better.